Radio Nederland presenta Radio Enlace. Los adelantos de la tecnología en el mundo de la radio, la televisión y los medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagenaar. Hola amigos y bienvenidos a Radio Enlace, que les llega desde Holanda y en colaboración con esta, su emisora local favorita de radio. El 11 de septiembre fue lanzado al espacio el primer satélite español de comunicaciones, el Hispasat 1A. Vale anotar que los paneles solares del Hispasat 1A fueron construidos en Ámsterdam por la empresa Fokker & Space. Este satélite, el Hispasat 1A, y su hermano, el Hispasat 1B, que se lanzará al espacio en marzo del año entrante, han costado a Madrid unos 640 millones de dólares. Pero con ellos, España ha pasado a formar parte del exclusivo grupo de países que disponen de satélites de comunicaciones propios. Por otra parte, España espera que a partir del año 501, después del descubrimiento, es decir, en 1993, podrá empezar a obtener ingresos de unos 1.600 millones de dólares. Eso será posible gracias a la retransmisión, por lo menos durante 10 años, de señales de comunicación de todo tipo. Por ejemplo, programas de televisión, enlaces telefónicos, datos comerciales, etcétera, entre España y distintos puntos del continente americano, desde el sur de los Estados Unidos hasta Tierra del Fuego en Argentina y Chile, exceptuando el Brasil. El Hispasat 1A, que tendrá un periodo de vida de 10 años, fue construido por el consorcio franco-británico Matra Marconi Space, que tiene su sede en la ciudad francesa de Toulouse. El negocio de los satélites es muy lucrativo. La empresa Arianespace, que lanzó el Hispasat 1A desde Kourou en la Guayana francesa, dispone por el momento de encargos para poner en órbita unos 30 satélites más, por un valor total de 2.900 millones de dólares. En 1993, la Arianespace tiene planeados 6 lanzamientos desde la base de Kourou con sus respectivos cohetes Ariane. Para marzo o abril del año entrante está planeada la puesta en órbita del Hispasat 1B de España y del INSAT 2B de la India. Para abril o mayo se cuenta con el lanzamiento del Astra 1C, el tercer satélite de transmisión directa de televisión de Luxemburgo, y el satélite Arsana para los radioaficionados. Para septiembre de 1993 se pondrá en órbita el SPOT 3, satélite francés para la observación terrestre, junto con el STELA, un pequeño satélite científico francés. Como pasajeros auxiliares de esos lanzamientos están planeados 4 minisatélites de Estados Unidos, Italia, Corea del Sur y Portugal. En octubre, un cohete europeo Ariane pondrá en órbita al nuevo satélite internacional de telecomunicaciones Intelsat 7F1 y en noviembre el Solidaridad 1, satélite de telecomunicaciones de México, junto con el satélite meteorológico europeo MOP-3. Y aún no hemos acabado la lista. En diciembre de 1993 serán puestos en órbita igualmente por la empresa Arianespace, desde su base de lanzamientos en Kourou, Guayana Francesa, los satélites DirecTV, el primer satélite norteamericano de transmisión directa de televisión, y el Thaicom 1, para las telecomunicaciones de Tailandia. En el mismo momento en que se puso en órbita el satélite español Hispasat 1A, se puso también en órbita, sobre el Océano Pacífico, el satélite norteamericano de telecomunicaciones SATCOM C3, que se dedicará a la transmisión de programas de televisión destinados a las redes de televisión por cable en los Estados Unidos y las Islas Hawái. El SATCOM C3, que tendrá un periodo de vida de unos 12 años, ha reemplazado al SATCOM 1R, que ya estaba llegando al final de su existencia. De la serie SATCOM han sido puestos en órbita desde diciembre de 1975 exactamente una docena de satélites, primero con los cohetes estadounidenses Delta, luego con los transbordadores espaciales Space Shuttle y ahora con el cohete europeo Ariane. El anterior de la serie, lanzado desde Kourou, en la Guayana Francesa, fue el SATCOM C1, el 20 de noviembre de 1990. Lo curioso de la familia de los SATCOM es que la serie ha estado incompleta desde un principio. Por ejemplo, el SATCOM C2 jamás fue lanzado y el SATCOM C4 fue puesto en órbita el pasado mes de agosto. En cuanto al SATCOM C5, ha sido rebautizado con el nombre de Aurora 2. Y finalizamos este tema con una noticia curiosa. El primer astronauta italiano, nada menos que un paisano de Cristóbal Colón, ha llegado a casa sin su maleta. El señor Malerba, el primer astronauta italiano perseguido por la mala suerte durante su accidentado viaje espacial, descubrió al llegar a Génova, procedente de Londres, que su maleta, donde se encontraba la bandera italiana que había llevado al espacio, se había perdido en el viaje.
El pobre Malerba se quejó ante los atónitos periodistas de que en la maleta se encontraba también la camiseta que planeaba regalarle al primer ministro Giuliano Amato como souvenir de su viaje al espacio. La bandera era para el presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro. Malerba, llamado por algunos bromistas Malapata, fue uno de los 7 astronautas a bordo del transbordador espacial norteamericano Atlantis. Trató en vano junto con sus compañeros de poner en órbita un pequeño satélite que, a semejanza de un yo-yo, debía producir electricidad en el espacio, atado a la nave espacial con una larguísima cuerda. El experimento tuvo que ser anulado cuando los astronautas fueron incapaces de desenredar la madeja en que se había convertido la susodicha cuerda de nylon. Y ahora Alfonso conversa con Paco Rodríguez, quien sigue para Radio Enlace los desarrollos de los medios de comunicación en España. Bueno, Paco, hace unas semanas se lanzó el Hispasat y tú nos habías quedado en comentar algo al respecto. Efectivamente, que había quedado en comentar muchas cosas, pero mira, poco se puede contar. Te puedo contar, por ejemplo, que ahora mismo ya está en órbita a 36.000 kilómetros de la Tierra, a 36.000 kilómetros de altura. También te puedo decir que ha sufrido, cómo no, por eso es una idiosincrasia muy latina, un par de años de retraso en su lanzamiento, y que el gobierno solamente ha dado luz verde al proyecto, y digo proyecto porque ha sido enviado al Congreso y al Senado para su aprobación hace muy pocos días, la ley que regula la televisión por satélite, que la ha enviado el pasado 28 de septiembre, ¿no? Y entonces te puedes imaginar que envían primero el satélite y luego se ponen a hacer la ley y a intentar aprobarla. Y además es que resulta que ahora el satélite Hispasat resulta que es carísimo. Uh-huh. Y Paco, dime, ¿por qué es tan caro? Pues porque, para ponerte un ejemplo, alquilar un canal de televisión en el satélite europeo Astra, que es la estrella ahora mismo de los satélites europeos de comunicación, pues cuesta 400 millones de pesetas, aproximadamente 4 millones de dólares, ¿no? Y lo mismo, el mismo servicio en el español cuesta 700 millones de pesetas, es decir, 7 millones de dólares, según fuentes del diario español El Mundo. O sea, hay 3 millones de dólares de diferencia. Amén de que, como decíamos, la ley reguladora de la televisión por satélite ha salido tarde y esto ha propiciado que las cadenas de televisión privadas se lo piensen varias veces antes de acceder a un canal. Aunque eso sí, claro, todos están interesados en tener uno o dos canales de televisión por satélite. Pero como ejemplo, basta decir que Canal Plus ha contratado. Canal Plus pertenece al grupo Prisa, que bueno, tiene el diario más importante del país, que se llama precisamente así, el diario El País. Tiene la principal cadena de radio del país, que es la cadena SER. Etcétera, etcétera. Bueno, pues esta cadena de televisión, Canal Plus, que además tiene también está asociada con la francesa y con otro canal alemán que se llama también igual, Canal Plus, pues ha contratado un canal de satélite, que es el canal de satélite Astra europeo, y dice solamente estar interesado en un canal del satélite español Hispasat. Esto aquí se interpreta como un desaire o una presión sobre el gobierno español, que además se está mostrando pues absolutamente inquieto por los pocos clientes proclives al satélite español, al Hispasat, porque el gobierno preveía una generación de negocio en torno a los 150.000 millones de pesetas, el que quiera saber cuánto es en dólares que le quite dos ceros, uh-huh. Y que parece más bien el cuento de la lechera eso, ¿no? Eso sí, se calcula que a finales de este año en España se alcanzará la cifra de 100.000 antenas parabólicas, que es, bueno, pues imagínate el pastel publicitario que es eso, ¿no? Lo que no se sabe muy bien es si esta audiencia potencial de casi 3 millones de espectadores es una cifra lo suficientemente estimulante para tan grandes inversiones. Pero bueno, dejemos a Hispasat en su órbita geoestacionaria de momento, y yo ahora estoy curioso en saber cómo se presenta, Paco, el panorama radiofónico. Uf, pues se presenta muy, muy revuelto, porque ha comenzado la temporada tal vez más complicada de la historia de la radio en España. El baile millonario de fichajes de estrellas de la radio, estrellas entre comillas, y los trasvases de unos profesionales con contratos elevadísimos de unas cadenas de radio a las otras, ha, como decimos aquí, ha revuelto el gallinero. Pero eso me parece un poco exagerado. Paco, como si fuesen estrellas de radio y televisión. Pues mira, te voy a contar solamente unas cifras para que te hagas una idea. Según los últimos datos estadísticos, concretamente de los meses de mayo y junio de este año de 1992, en la radio española cuenta con un total de 16.654.000 oyentes, que suponen una inversión en publicidad de entre, pues mira, 38.000 millones de pesetas. Así que imagínate, según unas fuentes, y hay otras que dicen que se llega a los 49.000 millones de pesetas, que son 490 millones de dólares. Como veis, hay mucho en juego, ¿no? Amén, por supuesto, de la influencia política en un país en donde lo que más se escucha de la radio es los informativos.
te puedes imaginar, pues eso, que estas estrellas cobran, pues, cientos, bueno, no cientos, pero millones de dólares están sus contratos, y que se juegan millones de pesetas en publicidad, y millones de dólares en publicidad, en audiencias, en influencias, etcétera, etcétera. Entonces, pues te puedes imaginar que, por ejemplo, pasar el contrato de una estrella de los programas deportivos, como es José María García, de una cadena de antena, como sea, como era Antena 3, pasar de repente a la COPE, como está ahora, pues supone que la Antena 3 ha perdido pues un 30% de su audiencia, y la COPE, que estaba bajando mucho, se ha recuperado y se ha afianzado en el tercer puesto de las cadenas españolas de radio en cuanto a la audiencia. Te puedes imaginar eso, lo que supone en cuanto a publicidad, teniendo en cuenta que, como os he dicho antes, son 16.654.000 oyentes, que ahí se dice poco en un país europeo en donde la radio, pues te puedes, ya sabes que frente a la televisión parece que no es nada. Aquí en España y en Inglaterra creo que es más o menos igual, la radio es el medio de comunicación por excelencia. Indudablemente, Paco. Fue Paco Rodríguez desde Madrid. Y así llegamos al final de este Radio Enlace, ofrecido a ustedes por Radio Nederland y a través de esta, su emisora favorita de radio. Los esperamos en un próximo programa. Mientras tanto, saludos desde Hilversum, en Holanda. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Wagena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.